Pues el evento es el Festival de Cultura Libre, Alternativa y Autogestión. La idea del evento surgió desde el SICUNC, de la gente que realiza eventos, un área de eventos de SICUNC. Y la idea era, bueno, convocar un poco muchas propuestas y colectivos de gente que está trabajando, que sea un poco de forma dispersa. Pero bueno, crear una jornada de poner cosas en común, de exponer cada uno lo que tiene. Con respecto a eso, a materiales independientes, hay revistas, hay editoriales también de libros independientes, autogestionadas. Y también, bueno, hubo un panel sobre software libre, acceso abierto, y bueno, herramientas informáticas para la autogestión y para la publicación, digamos, libre de contenidos. Bueno, la idea es un poco hablar sobre cultura autogestionada, que en algún momento se pensó como cultura independiente o cultura periférica, pero hoy en día se plantea periferia de qué. O sea, es una posición un poco dominante, digamos, plantear eso. Así que pensamos que la autogestión, digamos, era hoy en día la palabra exacta, porque hay muchísimos movimientos que se están gestando desde la autogestión, desde el trabajo propio, desde la inclusión. Así que bueno, hemos convocado principalmente acá en la universidad porque consideramos que es un ámbito en que no está presente, digamos, ese tipo de emprendimientos, ese tipo de actividades. Por lo tanto, la idea fue darle un espacio para que se expresaran, se promocionara y principalmente para que la misma universidad conozca este tipo de acciones y, por supuesto, apoye y promocione. Mi participación en particular fue presentando la Biblioteca Digital, que es un proyecto, si bien institucional, porque pertenece a la universidad, se enmarca dentro de lo que es el movimiento de acceso abierto, que es un paradigma, digamos, bastante nuevo de difusión científica, de divulgación científica y de puesta a disposición de la comunidad de forma libre y gratuita las producciones científicas de una institución, digamos, que genera investigaciones y productos académicos. La idea de la Biblioteca Digital es, como decía, publicar tesis, revistas, informes de investigación, artículos sueltos, digamos, como ponencias o presentaciones, libros electrónicos también en formato completo, siempre a texto completo, digamos, en un sistema organizado en el que se pueden recuperar, digamos, a través de búsquedas estos documentos y que se pueden usar libremente bajo unas licencias de uso abiertas que se llaman Creative Commons. Y la idea es que cualquiera que tenga conexión a internet pueda ingresar al sitio, descargar cualquiera de esos trabajos, utilizarlos de la forma que quiera. Digamos, si bajas una tesis, quizás para vos producir un archivo, un artículo de investigación, utilizarla, citarla, siempre respetando los derechos del autor y del propietario, digamos, intelectual del artículo.